a ir terminando con lo que pasó con la exposición de Bolívar, con muchos protagonistas, con mucha gente participando de esta importante exposición, importante evento. Vamos a escuchar los conceptos de Alfonso Bustillo, el vicepresidente primero de la Asociación Argentina de Angus, y también de Javier Escurra, el jurado principal de la raza en Bolívar. Alfonso Bustillo y Javier Escurra en la mañana de Entre Surcos y Corrales. Alfonso Bustillo, el vicepresidente primero de la Asociación Argentina de Angus. Bueno, estamos cerrando un día bárbaro, Alfonso, porque nos amagó con la lluvia, pero mira cómo estamos terminando. Sí, ¿qué te parece? Ha sido un día de gloria, a pesar del de amague. Bueno, después de tanto, tuvimos 20 días de lluvia y aflojó esta semana, así que fue realmente una fiesta esta exposición con un marco más que importante, primeramente eh, arrancando por el tiempo, que ya lo hablamos, pero después en la parte comercial, ocho centros genéticos, dos laboratorios, un banco, un semillero, la rural, me parece que fue bárbaro. Bueno, los sponsors nuestros, realmente una maravilla tenerlos a ellos, estar... Sí, todo lo que decís vos es realmente lo que le da un marco enorme a esta exposición, y esta sociedad rural, y esta comisión de, la... de Bolívar, que... que da gusto estar con ellos, interactuar con ellos y ver el esfuerzo que le ponen para que esta sociedad rural sea lo que es, para mí es realmente un ejemplo, un nivel bárbaro desde la mañana por los lotes y después pasando a los individuales. Sí, tanto la exposición de ayer de terneros como la de hoy de, de adultos, un lujo, un lujo ver lo que se está haciendo, cómo está el Angus, ¿no? Tenemos yo creo que tenemos Angus para rato. Con ver las hembras nomás que esas hembras empiecen a producir, que el 50% de las hembras que entraron hoy sean donantes. Eso multiplicado por 10 por año, por cada, es incalculable lo que es esto. Realmente estamos haciendo un aporte a la ganadería argentina con nuestra raza muy, muy grande y sin dudas nos vamos a posicionar cada vez más como un país productor de carne de excelencia. ¿no? Alfonso, la posibilidad a través de esto lo que significa las transmisiones por Internet, que nos miren muchos uruguayos, algunos brasileños y mucha gente que hoy nos decía algunos, che, está lloviendo y estamos mirando, la juro, algunos desde de las estaciones de servicio, qué importante esto que nos permite la cibernet. Bueno, estamos en un mundo nuevo, las comunicaciones evidentemente han cambiado y hoy estamos interconectados, así que me parece importantísimo lo que decís también como, como visión de sociedad y de país de tener una visión al mundo. Tuvimos 12 años cerrados al mundo y nos costó muy caro eso, nos costó 10 millones de vacas, nos costó perder todos los mercados que teníamos, nos costó todo lo que nos costó a los ganaderos, que muchos ganaderos salgan de esta actividad y dejen de ser ganaderos. Y hoy en día estamos mirando el mundo, estamos buscando mercados, abriendo nuevos protocolos. Todo lo que necesitamos es mirar al mundo, las comunicaciones y el mundo está abierto, así que si es así como decís vos. Para finalizar, y un dato no menor, muchos criadores, muchos cabañeros nuevos, anoté cinco que nunca habían venido y eso es muy importante. Yo miraba lo mismo, la cantidad de RP es menor de 50, ¿no? O sea, gente que está anotando sus primeros 50 animales. Bueno, eso es, es muy lindo porque hay entusiasmo, porque se van reciclando las cosas, las cabañas que somos cabañas de toda la vida, vamos buscando otro lugar y van entrando nuevos jugadores a la cancha y eso es lo que mantiene vivo este negocio. Y esta es la punta de una pirámide que tiene que derramarse a toda la ganadería. Desde nuestra asociación nosotros hacemos un gran hincapié en lo importante de la genética, que el pedigree que nosotros exigimos para el programa puro controlado, de esos toros que van a ir a ser novillos muy buenos y que la gente busque toros con información y con marca. Es importantísimo que la genética sea considerada un insumo tan a la altura de la sanidad, de la alimentación. Entonces, no se puede seguir trabajando con toros, pienso yo, que no tengan información, que no tengan una base genética, que no tengan un trabajo atrás. Porque un toro preña 30 vacas por año y si uno hace las cuentas, la diferencia en kilos, la diferencia en seguridad en el peso al nacer y que nazcan vivos. La diferencia en la calidad de lo que se va a ofrecer al mercado es enorme, se paga solo, en una generación se paga solo. Alfonso, gracias a todo el equipo de Angus, de parte de todo el equipo de Entre Surcos y Corrales, porque hace tres años que estamos a través de estas transmisiones y gracias por dejarnos compartir esta pasión que tenemos de comunicar cosas de vacas a ustedes que hacen tan y tantas cosas de pasión por las vacas. Mira, Mauricio, eh, Entre Surcos y Corrales, que sos vos. Eh, realmente son, son amigos del de Angus, sos un amigo para todos nosotros y es un placer que nos transmitas todas las exposiciones con el entusiasmo, con, con la alegría que le das a todo esto, así que gracias a vos también. Bueno, Javier Escurra, primero las felicitaciones, eh, el agradecimiento por los conocimientos para los que estamos del otro lado de la cuerda, podemos tener y anotar, así que eh, gracias por este trabajo. Bueno, no, muchas gracias a vos por las palabras. La verdad que me sentí cómodo y, y nada, lo mismo que hago en la manga o en los corrales. Traté de, de abstraerme de toda la gente que había alrededor y poder eh, sintéticamente eh, expresar lo que pensaba de cada uno de los animales. No me gusta hablar de los grandes premios, de cómo fue la hembra, sino de, algunos, de algunas cosas que me marcaron en el desarrollo de la jura. Primeramente en una de las categorías cuando convocaste a los Juanes, que seguramente será muy importante para vos. Sí, sin duda. Eh, mis dos maestros, eh, por generación y por, y por edad, bueno, obviamente arranqué con el viejo, pero después Juan fue el primer tipo que me dio trabajo y con el que hoy... Eh, eh, trabajo con él, eh, paso mucho tiempo, creo que no recuerdo nunca haber tenido un sí y un no y lo que digo es totalmente cierto y los que trabajan conmigo los pueden decir, siempre nos ponemos de acuerdo y cuando uno agacha la cabeza y el otro va para adelante, hacemos un equipazo, eh, me hubiera encantado tenerlo en la pista conmigo, pero creo que eh, nada, me tocaba a mí esta vez. Eh, y bueno, y la verdad que comparto con él mucho tiempo, le agradezco eh, lo que me enseña y bueno, y al viejo, qué decir, siempre está, siempre me apoya, aprendí todo lo que, lo que hoy soy, todas las puertas o todos los trabajos que tengo hoy son gracias a su mano y al legado que me dejó, así que y que me deja y que me sigue abriendo puertas, así que la verdad. Lo venía pensando, se lo pedía a Claudio al mediodía y bueno, me dijo sí, dale para adelante, así que la verdad que fue un momento muy emotivo para mí, pero bueno, quería compartirlo con ellos. Y el segundo de los tres momentos es cuando pediste un aplauso para un gran laburante de las exposiciones como es Claudio. Sí, se lo recontra, merece... Eh, ...lo ves en todos lados... ...siempre con buena onda... ...siempre ayudando a los cabañeros... ...a los criadores... Eh, ...la verdad que es un, un, un tipo de fierro... Hace, desde, que soy, ...desde que tengo uso de razón lo conozco... ...porque no sé hace cuánto que está en la Angus... ...pero la verdad que se lo merece... ...se merece eso y, y mucho más... ...la verdad que eh, un fenómeno... ...un fenómeno, un fenómeno el profesionalismo que mete... ...y como todos, lo, todos los cabañeros... Lo, lo, ...la verdad que lo quieren mucho y lo aprecian mucho. Y por último... En los actos me parece que es el más emocionante cuando terminabas la jura y miraste para la tranquera. Sí, porque porque sé lo que es estar o adentro de la pista o desde afuera, sé el esfuerzo, sé las horas que le dedican a, a, a este trabajo, a la pasión, la garra y demás. Y por eso pedí un aplauso para todos ellos y para los que quedan en el campo laburando, los planteleros, no sé, me, me, me empiezo a recordar de los inseminadores, nutri, los nutricionistas. La verdad que es un laburo muy sacrificado. Eh, en las juras a veces es injusto porque ganan pocos, pero bueno, la verdad que sentía que había que darle un merecido homenaje a, a todos los que laburan en esto. Gracias, Javi. Eh, y en nombre tuyo a toda la familia escurra por la ganadería y bueno. Eh, a vernos a partir de ahora en tantos y tantos remates y tantas exposiciones. Exactamente, ahora nos va a tocar estar del otro lado, pero bueno, eh, sí, ojalá que tengamos un buen año, que es muy importante para todos, eh, creo que hay que redoblar esfuerzos en los años duros, hay que empujar, por lo menos a mí me enseñaron eso, empujar más para adelante, apostar a la genética, apostar a los reproductores, y bueno, eh, me parece que entre todos empujando vamos a tirar bien de este carro y, y vamos a tener un, un buen año, ojalá, espero eso. Para finalizar... De acuerdo a las fotos y a los videos que me pasaban los chicos, gracias a las dos mujeres que te están aguantando atrás. Exactamente, sí, que ahora se fueron temprano, la verdad que... Bueno, Sofi una fenómena y, y Justi también ya se ve que de chiquita le van a gustar las vacas, así que la verdad que me aguantan todo. Vos imaginate que yo hago todas las exposiciones de Uruguay, de Brasil, no solamente de la raza angus, sino de varias razas. Acá lo mismo, así que la verdad que tienen, me tienen una paciencia, les agradezco muchísimo a ellas. Y bueno, y déjame también agradecer a, a, a los clientes que permitieron que pudiera estar. Lo dije en el micrófono y a los dos fenómenos que me tocaron como secretarios, que la verdad que no solamente lo disfruté, sino que me divertí y, y la pasé bárbaro con ellos en la pista. Alfredo S. Mondino anuncia su próximo remate televisado. Jueves 31 de mayo, en vivo por Canal Rural desde las 14 y desde el Club Deportivo y Cultural del de Campillo, 8.000 vacunos. Entrando 800 gordos de consumo y exportación. 260 vacas vacías, 2.400 terneros y novillitos. 2.550 terneras y vaquillonas. 450 vaquillonas y vacas con cría. 340 vaquillonas premiadas y 1.200. Vacas preñadas nuevas usadas. Destacando 300 novillitos de Compañía Argentina de Haciendas. 300 terneros de El Cristiano. 300 terneros y terneras de San Pedro. 320 terneros y terneras de Las Praderas. 600 terneras de Van Finied, Sociedad Anónima. 220 terneros y terneras de Finca El Capricho. 170 vaquillonas con cría de La Macarena. Y 270 vacas preñadas de Sierra Esmeralda. El jueves 31 en del Campillo por la TV 8000 vacunos Alfredo Esemondino Una importante cantidad de expositores se dieron cita a esta 77 Exposición de Bolívar. Vamos a escuchar los conceptos de Augusto Jordán, de Daniel Tálamo, de Hernán Bush de Ignacio Yodice, Manuel Mateo, Mateo Fuentes, Miguel Armengol, Santiago Masari y Sebastián Garín las empresas que estuvieron dando marco a esta 77 exposición de otoño Bolívar 2018. Bueno, y otro de los centros genéticos presentes en esta 77 exposición y primera del ternero es la gente de SEMEC junto con un grupo de vendedores, de colaboradores en este evento tan importante. Bueno, Augusto, apoyando a una raza importante también para la parte empresaria de ustedes. Sí, totalmente. Una raza, sabemos que lo que es el angu en Argentina la importancia que tiene y, y el apoyo que, que tenemos que darle desde nuestra parte. Eh, el interés por el angus nuestro es cada vez más grande en toda la región, eh, tanto en Argentina como, como en los países limítrofes donde podemos exportar la genética. ¿no? Augusto, promocionando, ¿qué tipo de padres en este evento? Y un poco de todo, tenemos la línea nacional que viene creciendo año tras año, eh, que estamos incorporando a todos los muy importantes y de calidad y también los toros que importamos desde Canadá y Estados Unidos. En relación a lo que se vio en la pista, tanto en machos como en hembras, eh, corrientes de sangre que han usado todos de ustedes. Sí, sí. Eh, por suerte el, se nota el, el, la influencia y, y que hemos... venimos haciendo un, creo que un buen trabajo. Eh, hay cl clientes que han usado genética tanto nacional como como de la importada nuestra y se han visto buenos resultados, por suerte. Dentro de los toros colorados, ¿cuál es el emblema para este 2018? Y mira, de los colorados anda muy bien el Benelli, de lo importado, y de los nacionales tenemos el entrador, que es un toro que todavía no se ven resultados, porque el año pasado entró a full, pero van a, va a haber muy buenos resultados, ya creo que en Palermo vamos a tener alguna, algunas opciones para ver. Dentro del negro. Y en el negro... Tenemos, hay toros como el Unanimus que lamentablemente murió, pero hay semen disponible y, y también algunos de los nacionales que están haciendo como el Santino, que se está usando mucho acá y se está exportando bastante. Bueno, compañía La Legua presente en esta exposición de otoño aquí en Bolívar, como siempre apoyando a los criadores, a los cabañeros. Que siguen a la legua desde hace tantos años, Daniel. Sí, como vos decís, eh, es cierto, ya la legua este año va a ser el año número 45 de remates consecutivos entre otoño y primavera. Sí, hace 45 años, mucho más la empresa, pero hace 45 años de, de remates ininterrumpidos, ¿no? Y con la presencia en esta exposición de hace algunos años, acompañando a la raza Angus y promocionando eh, qué toros padres en este momento. Bueno, en eh, tema Angus tenemos una batería de toros colorados muy interesante. Eh, como verás acá en, en los banners, Cacique es una nueva incorporación. Un toro que es hijo de, de Nahuel, que viene todo de una dinastía, de una, de una familia importante que tenemos en, en la legua, desde el sargento, Nahuel, Nahuelito, Camba y bueno, y ahora Cacique, ¿no? Eh, bueno, y después Tanque, que es nuestro líder colorado en facilidad de parto, junto con Aristóteles. Así que creo que tenemos una batería muy buena, retruco también, un toro que viene de, de dos Holiday y de mucha facilidad de parto, con un padre Sanandí, que es digamos, nuestro, nuestro mayor estandarte en, en el Colorado de hace tantos años. ¿no? Y la potenciación en estas exposiciones que le permite a los centros genéticos, ocho presentes en esta, en esta muestra, eh, estar muy de cerca al lado de los productores, de los cabañeros, de toda la pampa húmeda. Sí, realmente son eventos en los cuales tenés que estar. Yo creo que la gente, cuando viene a una exposición de estas, eh, si bien la jura es lo que concerta toda la atención, hace que por lo menos tengas un intercambio, se acerquen, consulten. Y bueno, es como dijiste vos, es estar y bueno estar permanentemente en el medio, que, que es lo de uno, ¿no? A pocos días del primer evento importante del 2018 para la legua. Sí, bueno, tuvimos la semana pasada nuestro día de campo. Eh, el clima no acompañó mucho, pero fue un día de campo para nosotros muy exitoso, estuvimos muy conformes con, con este, la jornada, nos tocó un lindo día. Y bueno, y ahora se viene el remate del 14 de junio, que bueno, como dijiste vos, nuestra apuesta grande, ¿no? Una de las de las tantas. La Legua tiene ocho remates anuales, pero los dos en compañía de la Legua, el de otoño y el de primavera, digamos, serían los eventos para nosotros centrales. Y bueno, y esto es el 14 de junio. Bueno, Daniel, el agradecimiento nuevamente por estar presente a toda la gente de Compañía La Legua y por acompañar a Razangos. Bueno, no, al contrario, gracias a ustedes. Néstor Hugo Fuentes en General Hacha. Miércoles 30 de mayo, desde las 13.30 horas, 3.000 vacunos. Sección especial en vientres. Entrando 300 novillos y novillitos, 1.000 terneros, 900 terneras y vaquillonas, 800 vacas nuevas usadas, preñadas con crías y vacías. Destacamos en la sección vientres 800 animales. Recomendamos 500 vacas angus con garantía de preñez, muy buena calidad de estado, nuevas y medio diente. 200 vacas con garantía de preñez usadas y 100 vacas vacías nuevas, medio uso y usadas, con 90 y 120 días. El miércoles 30 de mayo, en General Hacha, Néstor Hugo Fuentes, 3.000 vacunos. Bueno, NAM presente, como siempre, desde hace tantos años, con Banco de Galicia, con la tarjeta Galicia Rural, en este evento tan importante como es la exposición de Otoño Angus. Sí, nuevamente bueno, acompañando al sector ganadero, que es una de nuestras, nuestras vocaciones y nuestras eh, formas de estar cerca de los clientes y, y de este sector. Yo siempre digo que allá cuando había tantos problemas en el país financiero, la tarjeta Galicia Rural y el Banco de Galicia fueron uno de los primeros que eh, llegaron a este sector y le dieron un espaldarazo importante a los productores. Sí, exactamente, para nosotros eh, es como siempre fue un sector estratégico, en realidad nosotros miramos toda la cadena agroindustrial y dentro de eso... Le queremos dar especial relevancia a la ganadería, que nos parece que es que es un sector que siempre apoya digamos, a, a este crecimiento y que, que tiene una, una apuesta en el largo plazo, ¿no? y especialmente a lo que es el sector de la cría, lo que son los reproductores, las cabañas y todo esto que, que estamos viviendo acá que, que muestra las capacidades que tiene este país para, para hacer trayectoria y, y hacer de esto cada vez algo mejor. Un año distinto, con un panorama distinto, después toda, de todas estas medidas económicas, del de, posicionamiento de la Argentina, ¿cómo se preparan para, yo digo siempre, ayudar al productor para los próximos remates, estas disposiciones? Bueno, a ver, sí, pasamos una semana de enorme incertidumbre, eh, muy, mucha volatilidad en los mercados, pero nosotros lo que buscamos es básicamente seguir adelante, seguir apoyando al sector y dijimos, mira, es, estas, las cosas hay que tratar también de independizarlas de eso y es, y es decir, nosotros apoyamos en el largo plazo, estas son circunstancias que en el corto las tuvimos, las tenemos y la, creo que las tendremos, digamos, sabemos cómo, cómo es esto, ojalá no, 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 sea, no se hagan repetitivas, ¿no? pero para poder trabajar mejor y con mayor certidumbre de alguna manera, pero, pero nosotros de, independientemente de eso siempre estuvimos y pretendemos estar, de hecho acá estamos, buscando dar las mejores condiciones para este remate y estar apoyando al sector sabiendo de que tiene que seguir invirtiendo y el banco digamos, es fundamental para, para acompañarlos en ese proceso. ¿no? ¿Qué condiciones van a salir para este remate especialmente? Bueno, acabamos de acordar, eh, se van a dar 180 días con el 7% directo, con lo cual consideramos que en las circunstancias actuales es, es una, una, una tasa muy buena, digamos eh, no, no podemos independizarnos ¿no? de las circunstancias, pero buscamos... Eh, asumir de la mejor manera posible y, y la verdad bueno decir bueno no no es el momento por ahí de, de hoy hacer la mayor ganancia sino de proyectarnos juntos en el largo y tratar de acompañarlos porque sabemos que, que este es uno de los negocios que, que está y bueno hay, hay, esto es una mesa redonda hay que hay que buscar hay momentos donde, donde uno puede dar un poco más y en este es el momento donde todos tenemos que, que apoyar para que esto siga creciendo, con lo cual cada uno pone un poco, nosotros tratamos de, de rescindir un parte de nuestra rentabilidad para poder eh, acompañar y apoyar y, 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 y bueno, estar más cerca, digamos, y, y poder seguir eh, dando crédito para, para que crezca esta actividad. Muchas gracias y seguramente nos estaremos viendo en muchos eventos durante este 2018 y esperemos que sea un año interesante para la ganadería. Sí, es, así es. Eh, bueno, estamos con, tenemos en nuestra agenda de eventos todos los, todos los remates, todas las exposiciones, todo lo que esté relacionado a la ganadería, así que... ...nos vamos a estar viendo seguido... ...y bueno, ya dentro de Proco... ...seguramente en Tandil también. Bueno Ignacio, un nuevo evento... ...para lo que tiene que ver con la ganadería... ...en el centro del país, en esta pampa húmeda... ...y la gente de ABC presente... ...con eh, nuevas incorporaciones... ...con nuevos productos... ...importantes de este tipo de evento para ustedes. Sí, como vos decís Mauricio... Eh, ...bueno un año más acompañando... ...acá a la raza Angus... Eh, ...desde la Sociedad Rural de Bolívar... Este, muy contentos, sí, la verdad que se dio muy lindo espectáculo Hoy vamos a cerrar con las ventas de lo que se estuvo jurando ahora en, las, en estos días y, <coughs> perdón, y como te decía, sí, contentos, acompañando este, con nuevas incorporaciones Estamos pronto a, a sacar el nuevo catálogo Para lo que es toda la campaña gruesa que se viene este, de la primavera, 2018-2019 Así que nada, estoy entusiasmado, muy contentos ¿Qué toros, qué padres se están promocionando en este evento, tanto en negro como en colorado? Eh, tuvimos la participación con dos toros, eh, bueno, uno es Brilliance, es un toro importado, que ya viene dando que hablar bastante en las pistas, están dando muy bien, eh, hubo hembras que se destacaron, bueno, no, no tuvieron campeonatos, pero, pero sí vienen este, haciendo muy bien su trabajo, un toro colorado, Mission Nexus, también un trío, eh, me parece que es Cabaña 3T. Que anduvo muy bien, tampoco consiguió campeonato, pero este, eran, eran animales muy importantes. Eh, ese toro también tuvo mucha repercusión en Angus Colorado este, y que recuerde esos dos y alguno que se me debe estar escapando. Pero sí, muy, muy, muy contentos. Eh, Brillan es un toro este, que ya hace años que viene participando en las pistas y, y, y a los creadores los deja muy contentos. ¿no? Y con el eslogan de A veces rentabilidad a través del progreso genético, eh, buscando siempre estar al lado del productor. Sí, 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 como lo decís vos, Mauricio. Eh, tratando de, de, de que sea cada vez más rentable la, la ganadería, eh, ayudando desde, desde el centro, este, ya sea la, con la gerencia de Fernando Mondarain, un servicio técnico, eh, Sí, eh, tratando de ayudar a la rentabilidad y que salgamos adelante de vuelta con la ganadería. Agradecemos mucho por la presencia. No, por favor, a ustedes. Que sigan bien. Primera Expo de Otoño en la Rural de Tandil. Jura, jueves 31 de mayo. Ventas, viernes 1 de junio. Concurren 600 reproductores. Incluso, importante concentración de vientres... ...puros registrados, de puros controlados y generales... ...de la raza Jorton, Hereford y Limangus. Remata, Saez Valiente Burlich y compañía... ...y Ledesma y Arana. Jueves 31 de mayo y viernes 1 de junio primera expo ganadera de otoño en Tandil, Shorton, Jeresport y Limangus. Bueno, evento importante en la Pampa Húmeda como es esta exposición de otoño y la mayoría de los centros genéticos presentes, en este caso Manuel Mateo de Estancia y Cabaña de las Liras, me parece que es un evento para estar Manuel. Sí, realmente sí, es un evento muy importante. Eh, nosotros en la compañía el Angus es una de las razas más importantes que tenemos. Si bien trabajamos con cinco, que es Angus Hereford, Angus y Brahman, eh, el Angus se lleva prácticamente el 50% de nuestra facturación, no solo en el semen, sino en la venta de toros también. Así que imagínate que para nosotros estar acá y acompañar a la raza es importantísimo. Manuel, con la posibilidad de estar en un solo evento en dos días con muchísimos criadores y cabañeros de todo el centro del país. Tal cual. Eh, este tipo de eventos lo que te hace es encontrarte con un montón de amigos en un lugar y no tener que hacer muchísimos kilómetros como siempre nos toca hacer a nosotros para encontrarnos con ellos. Eh, lo disfrutamos, realmente lo disfrutamos, no solo viendo la calidad de animales que había en pista, sino disfrutamos estar en reuniones con, con los muchachos. ¿no? Manuel, promocionando, ¿qué tipo de padres en este evento? Bueno, estamos promocionando muchísimo dos toros que el año pasado eran toros nuevos e incorporación de las lilas, el zumbador, Angus Negro, y el que va, Angus Colorado. Eh, son dos toros que, si bien en, en la prueba genética nuestra de las lilas son toros nuevas incorporaciones, pero ya probados en nuestros planteles, eh, estamos muy conformes con las crías que estamos obteniendo, sobre todo la de los clientes, en forma masiva, así que estamos promocionando mucho esos dos toros en forma particular. Y preparándose para los eventos, los remates tan importantes que las lilas sean a lo largo y ancho del país. ...y principalmente para la raza Angus... ...el que se concreta en Pasteur todos los años. Tal cual, eh, nuestro primer remate es en San Justo Santa Fe... ...ahora en julio... Eh, ...y sí, el remate emblemático, más importante de la cabaña... Es, eh, de, ...de la raza Angus es en Pasteur... ...en la cabaña nuestra, en Las Lilas, así que sí, totalmente... Y ...están todos sumamente invitados, ¿no? Y trabajando con un equipo eh, más que interesante... ...a lo largo y a lo ancho del país. Sí, eh, mirá... Hay algo que a nosotros nos gusta es siempre la, la, remarcar la fortaleza que tiene el equipo comercial de las Lilas. Es una empresa con muchísimos años, muy fuerte en el sector. Eh, parecemos muchos pero no somos tantos. Lo tenemos a gran Fermín Teliechea, a Sebastián Urdangarín, eh, recorriendo estas zonas, así que sí, sí, es un, un gran equipo, muy buena gente y todos tenemos muchísimos años adentro de la empresa bueno manuel el agradecimiento por parte de la gente de angus por estar presente nuevamente con, con la empresa y bueno en cada evento de los que realiza la raza que esté las líneas también es importante bueno muchas gracias y déjame decirte que los agradecidos somos nosotros eh, por la invitación que hace la, la angus a este tipo de eventos y vamos a seguir acompañándolos sin duda bueno presente la gente de ejemplo en esta 77 exposición de otoño aquí en bolívar me parece que una exposición más que interesante y principalmente para todos los centros genéticos que estuvieron en su mayoría para mostrar lo que tiene. Sí, sí, por supuesto. Eh, nosotros tratamos de estar presentes en todos los eventos de, de las razas. Eh, Angus viene trabajando muy bien. El nivel de, de animales que se vio en la exposición fue realmente impresionante. Y bueno, la idea es eh, venir un poco a acompañar a, tanto a la raza como, como a los criadores para, para trabajar con ellos. Mateo, eh, en esta exposición, ¿qué toros, qué toros padres se están promocionando? Mira, estamos trabajando mucho con el toro Prolijo, que lo podrán ver por ahí atrás. Es un toro colorado muy bueno. Eh, en cuanto a las cabañas, lo están usando bastante. En Colorado no se encuentran líneas muy abiertas, eh, sus, hay pocos toros. Entonces, la verdad, que es un toro que está produciendo muy bien, con un pedigre abierto. Eh, y, y también estamos haciendo promociones en cuanto a toros para vaquillonas. Ahora, con el servicio de otoño, se están moviendo bastante. ¿Qué otros toros padres? En este caso, los angus negros. Eh, angus negros, tenemos uno o dos toros de la cabaña del volcán, que bueno, pudimos ver los animales que presentan en cada exposición. Eh, yatay, eh, Boomerang, son toros que producen muy bien. El Yatay anda muy bien para vaquillonas. Eh, después, en cuanto a toros colorados. El Red Label anda muy bien también para vaquillonas, que son los toros que más o menos se mueven más en, en esta época. Y la oportunidad para encontrarse con la mayoría de los criadores, yo digo, de la Pampa Húmeda, los guanarenses, algunos cordobeses del sur y también algunos pampeanos. Sí, sí, por supuesto. Es una, una cita que, bueno, tanto la de otoño, la Nacional, Palermo, son exposiciones que, que te encontrás muchos amigos, colegas. Eh, y bueno, y podemos ver el nivel de, de animales que, que hay, incluso vimos algunos hijos de toros nuestros, como el charlo, que la verdad que hoy es un toro número uno en el mundo, en Estados Unidos es impresionante lo que está produciendo, y, y bueno, los primeros criadores que lo han usado acá están súper contentos con los animales y, y están empezando a aparecer en las pistas. Muchas gracias como siempre. No, muchas gracias a vos Mauricio por estar siempre acompañando a la actividad. Campos y Ganados anuncia sus próximos remates. El jueves 31, desde las 14 horas, en la Sociedad Rural de Cañuelas, remate anual de reproductores Angus Colorados de agromenú de Martín Lizazo. Y, y el jueves 7 de junio, remate por pantalla desde Agroactiva 2018 en Actro Santa Fe. Campos y Ganados y sus próximos remates. Jueves 31, reproductores de Agromenú. Jueves 7 de junio, televisado desde Agroactiva. Bueno, Miguel, presente como siempre en cada evento de todas las razas, yo digo, la gente de Genética Global, y en este caso en esta exposición de otoño, me parece con una concurrencia importante en materia de cabanero, en materia de centro genético. La mayoría estuvieron, así que me parece muy importante. Sí, yo creo que sí, que la verdad, primero gracias Mauricio por invitarme, eh, pero la, eh, hablando específicamente de la muestra, la verdad que... Un nivel de hacienda, de concurrencia, todo. La verdad que es una muy buena muestra. Eh, se ve el avance importante de la raza. Eh, a nosotros en particular nos fue muy bien con los toros, con Euro, con, con Don Roberto, como un bombazo que fue sacó la gran campeona ternera. Pero al margen de eso, de todos los otros centros también, muy buena calidad de hacienda. Realmente vemos una evolución año a año en la raza. Y lo bueno es que también en la concurrencia, que es importante. Miguel, eh, lo veíamos y lo destacábamos, lo hablábamos con la gente de Angus, la posibilidad a través de la raza de que todos los que están relacionados comercialmente sean una gran familia. Porque veíamos acá todos los centros genéticos tomar mate con todos, sí. los cabañeros cruzarse con cada uno, eso es importante. Sí, yo creo que eso es un gusto, que, ¿no? que es un gusto porque. Si bien eh, cuando, cuando nos ponemos en la cancha es boca arriba, pero después no. En, en la otra parte, después eh, ir a cenar, vamos juntos por ahí con de los otros centros, de, lo, de las otras compañías, todos realmente es una, una, de alguna manera una gran familia. En la Angus, también en la Brangus, en la Bráforo, en la ganadería, eso es lo que tiene lindo la parte de esa. Eh, ya lo decía Peirano en un momento, hace mucho tiempo... Que Dios que en paz descanse, que decía que, que realmente en la soja, que realmente produce y todo, no tenés esa hermandad que se produce en la ganadería. Miguel, ¿qué toros vinieron a promocionar este evento principalmente para esta campaña 2018? Sí, mira, eh, más que promocionarse, pues, gracias a Dios se promocionaron solo por euro, anduvo muy bien, eh, don Roberto anduvo muy bien. El eh, guitarrero es el que sí estamos empujando, porque todavía no salieron a, acá en, esta, en nuestra, no hubo terneros, pero hay muchos terneros y terneras para Palermo. Un, es un toro colorado de, de tres Marías, muy lindo, eh, realmente un muy buen toro. Eh, y, y después también empujamos mucho los toros de facilidad de parto de 15 meses que están dando muy bien. Scotch, eh, Paimon, los, son todos muy fáciles. No so, la idea nuestra, sobre todo, es no solo. Esto en el show, gracias a Dios, nos va bien, no, gracias a Dios, buscamos toro que den bien para el show, ¿no? Pero lo importante al margen que dé para el show es que sean uniformes y sean útiles y funcionales en el campo. O sea, que hagan las dos cosas, ¿no? Que sea un toro de show y después vas y ves un rodeo y es, es un serrucho un opetillo, uno alto, no, realmente siempre buscamos todos con, con consistencia genética que den uniformidad en los lotes y que den eh, bichos funcionales que puedan caminar, que tengan buenos aplomos, que tengan buena fertilidad, que sean útiles para producción. Miguel, eh, por último, la posibilidad de que en un solo lugar... Se encuentran con cabañeros de la provincia de Buenos Aires, de la pampa de Santa Fe de Córdoba, y eso es importante. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, y que cada vez deberíamos ir haciéndolo más grande, ojalá que cada día se amplíe más. Eh, y creo que es, va hacia eso. Y la, la realidad es que hoy todos los centros y todos estamos haciendo, empujando, y ves la respuesta que tiene la raza y la calidad de la hacienda, ¿no? Ves la respuesta en la pista, espectacular, pero también vas a los rodeos comerciales y es impresionante la calidad de la hacienda. Así que, la verdad, que estamos muy contentos en general. Miguel, muchas gracias, como siempre, solamente por el apoyo que da la empresa acá, sino por el apoyo en las transmisiones, por apoyar. Eh, a los que comunicamos ganadería con pasión que nos encontremos del otro lado es importante. No, por favor, siempre es un gusto, Le, vos sabés que siempre, Mauricio Gómez dice algo, amo y yo, yo voy, realmente apoyo porque creo que es la manera de, de que, que se genere conciencia de que eh, tanto en inseminación como transferencia de embriones, todo lo que se avance... Eh, es útil y bueno, apoyamos por eso y, a, y apoyamos a los que comunican para que, se, que la gente entienda también que hay que seguir avanzando y seguir, seguir siempre para siempre hay algo más para hacer. Bueno, más empresas se suman a este importante evento como es la exposición de otoño de Angus y la gente de Tecnovax presentes por primera vez. Eh, promocionando sus productos. O Santiago, bienvenido a esta muestra. Gracias por acompañar a la gente de Angus y a la gente de Entre Surcos y Corrales en este evento. Bueno, gracias Mauricio. Este, la verdad que sí, que ha sido una jornada espectacular. Eh, la verdad que por ser la primera vez que estamos con la, la, la asociación de Angus, eh, la hemos pasado muy bien, nos hemos sentido muy cómodos trabajando con, con todos ustedes. Eh, la verdad que la participación ha sido muy importante. Eh, muy alto nivel de, de presentación de animales, la verdad que sorprendido y bueno, nada, la verdad que como resumen de todo esto nos vamos muy eh, contentos eh, y la verdad que queremos volver. Santiago, contanos un poco qué tipo de productos vinieron a promocionar eh, a este evento. Bueno, el laboratorio Tecnovax eh, tiene una línea de vacunas que se llama Providia, que es eh, todas eh, vacunas para la línea ganadera. sí eh, tiene un bademecum completo de vacunas, pasando por respiratorias, este, clostridiales, reproductivas, brucelosis, carbunclo, en fin, tiene una gama muy amplia de vacunas que cumplen con todo un plan sanitario bien completo para el productor. Promocionando este, en este evento, pero eh, abarcando una zona muy importante en el país con todos los productos. Sí, sí, nosotros este año la empresa básicamente Tecnovac este, apuesta firmemente a formar un grupo de técnicos del cual soy parte, eh, a mí me toca la región bonaerense, por decirlo de una manera, y la idea es llegar a todas partes del país, ¿sí? ya tenemos presencia comercial en todas partes del país, pero bueno, ahora lo que queremos hacer es un poco acompañar al, al veterinario. Para colaborar con los planes sanitarios de sus productores, ¿sí? de sus clientes. Básicamente es acompañarlos, nada más. Y bueno, y estar en todo este tipo de eventos que a nosotros nos viene bien, este, para que, darnos a conocer un poco más. Es una empresa muy joven, apenas tiene 10 años en el mercado, como Providian. Eh, así que es una empresa que, bueno, de a poco va creciendo y, bueno, todos estamos de alguna manera detrás de ese crecimiento. Dentro del tipo de vacunas que tienen eh, la importancia dentro de la cría ganadera, ¿cuáles son las que más llegan a este tipo de venta? Bueno, a ver, si se puede decir caballito batallo, producto de estrella, la Respiocho Querato es una vacuna que es muy utilizada, una de las más vendidas. Seguida podemos hablar de dentro del rodeo de cría, eh, la Clostridial 8. ¿sí? Y algunos que tienen un plan avanzado. Eh, ya usan una reproductiva, una Reprodoce eh, o una Clostridial 10P, que tiene neumonía y tétano. Eh, ya es algo, o sea, hay vacunas para todos los gustos, digamos, ¿no? Bueno, Santiago, gracias por estar presente. Seguramente nos vamos a estar encontrando en la exposición de primavera, que se va a hacer en Balcarce. Eh... Y junto con el laboratorio, esperemos que muchos años más. Bueno, la verdad que sí, Mauricio, te agradezco tu nota, agradezco a toda la gente eh, de la Asociación Rural de Bolívar, de la gente de Angus y también, bueno, por la confianza que tiene el laboratorio en nosotros, en el equipo de trabajo en la calle. Y bueno, muy contento y, y bueno, sí, nos vamos a ver cómo no, allá en Valcarce. ¿eh? Gracias, ¿eh? muchas gracias. Alfredo S. Mondino anuncia su próximo remate televisado. Jueves 31 de mayo, en vivo por Canal Rural desde las 14 y desde el Club Deportivo y Cultural del de Campillo, 8.000 vacunos. Entrando 800 gordos de consumo y exportación. 260 vacas vacías. 2.400 terneros y novillitos. 2.550 terneras y vaquillonas. 450 vaquillonas y vacas con cría. 340 vaquillonas premiadas y 1.200. Vacas preñadas nuevas usadas. Destacando 300 novillitos de Compañía Argentina de Haciendas. 300 terneros de El Cristiano. 300 terneros y terneras de San Pedro. 320 terneros y terneras de Las Praderas. 600 terneras de Van Finied, Sociedad Anónima. 220 terneros y terneras de Finca El Capricho. 170 vaquillonas con cría de La Macarena. Y 270 vacas preñadas de Sierra Esmeralda. El jueves 31 en Del Campillo, por la TV 8000 Vacunos, Alfredo Esemondino. Bueno Sebastián, eh, yo digo que una alegría poder encontrar nuevamente a Proagro en una exposición, desde hace algunos años que estamos en contacto a través de Angus y a través de Entesurcos con el laboratorio, y bueno, usted es presente dando marco a un evento importante para la ganadería que tanto se relaciona comercialmente con ustedes. Tal cual, es el tercer año que estamos acompañando acá a la gente de Angus en la Expo de Otoño. Eh, bueno, como lo hacemos siempre, vamos a estar también en la Expo de Primavera. Eh, y bueno, esperemos que sea un año provechoso tanto para nosotros como para la gente de Angus. La idea es desde Rosario venir a la Pampa Húmeda, yo digo provincia de Buenos Aires, el sur de Córdoba, sur de Santa Fe, provincia de la Pampa, promocionando una batería importante de productos que tiene el laboratorio. Exactamente. Tratamos de demostrarle al productor que tenemos una línea muy completa, hace más de 45 años que estamos en el mercado, eh, tenemos el aval de las normas GMP eh, y bueno, este año en particular venimos a presentar eh, la línea de hormonales reproductivos, eh, Syncroxi. Eh, y bueno, darle un poco de empuje también a un producto que no muchos laboratorios tienen, que es la adoramectina, eh, que es bueno, una alternativa muy buena y hemos tenido buenos resultados. Eh, hablando de productos y un poco eh, reforzando lo que vos decís, durante estos, durante estos años, ¿cuál ha sido el producto que más ha requerido el productor ganadero? En este tipo de exposiciones o llamando después de las mismas? Bueno, eso depende mucho también de la zona. Eh, nosotros, en lo que es provincia de Buenos Aires, tenemos un impacto fuerte de lo que es la línea de hirondeles: es un antibiótico, es oxitetraciclina. tenemos la común, la larga acción y una combinada con un antiinflamatorio, eh, y la ivermectina 1%. Ya si nos vamos a lo que es el norte, el tumbagarrapatas o permectina 315 eh, es un producto que está fuertemente impuesto, y también toda la línea de purones. Presentes en el 2018, al igual que en el 2017, en varios remates de reproductores ya están confirmados. Sí, el año pasado estuvimos en más de 45 remates y este año, bueno, vamos a tratar de mejorar eso y estar en 45 o más. Tenemos dos camionetas eh, con la misma estructura eh, y, bueno, tratamos todas las semanas de armar equipos de trabajo, salir, uno casi siempre va a lo que es provincia de Buenos Aires y uno para el norte. Y bueno, abarcar lo más que, lo más que se pueda con, con nuestros equipos. Con todo un equipo, como bien decías vos, eh, tratando de explicar al productor que se acerca a este muy buen stand móvil eh, de cada uno de los elementos que ustedes tienen. Tal cual, esa es la idea: eh, darle respaldo, que confíe en los productos. Eh, ya hace mucho tiempo que estamos en el mercado, tenemos pocas quejas, eh, tratamos de brindarle al, al productor más que todo seguridad. De que confíe y que pruebe los productos que le van a dar buen resultado. Bueno, nos vamos con la frase de Proagro, especialidades veterinarias desde Rosario para el país. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Cualquier consulta, eh, proagrolab.com.ar o sincroxi.com.ar, que es nuestra línea de hormonales, ahí pueden, cualquier consulta que quieran, pueden ingresar a la página. Martín Gelanor anuncia sus próximos remates. Jueves 24 de mayo en Rufino, Santa Fe. Y el jueves 31 de mayo en Benito Juárez junto con Pablo Basile. Martín Gelanor y sus próximos remates. La que uno escucha a los productores que se hacen habitualmente y nos hacemos nosotros también, es que debe mostrar un reproductor a la hora de ser elegido por un comprador o posible comprador. Y hay distintos aspectos, distintos puntos que ese, teóricamente ese reproductor debe mostrar. En primer lugar es su potencial genético. En segundo lugar, la corrección estructural y reproductiva, una buena aptitud carnicera. Y los pédrigues o el pédrigue que ese reproductor tenga, que es, sin ninguna duda en muchos planteos es un buen elemento para orientar eh, la selección. En lo que hace al potencial genético, este se evalúa a través de las diferencias esperadas de progenies, que es evaluar en sí el potencial genético propiamente dicho de ese individuo. Que normalmente no es mucho más que el 30 o el 35% de lo que vemos en un reproductor en la observación visual. El resto es efecto del medio ambiente. Esto es muy importante de, de tener en cuenta, este concepto. El reproductor, cuando es evaluado visualmente, muestra una parte, de lo que muestra una parte obedece a su patrón genético, pero la parte más importante obedece a lo que el medio ambiente hizo sobre ese eh, individuo. Las diferencias esperadas de progenie no son valores absolutos, es decir, más 10 kilos al destete o 20, más 20 kilos al destete no implican que quien use ese reproductor, sus terneros un año y medio después van a pesar 10 kilos más o 20 kilos más al destete. Eso va a depender de, del medio ambiente, de las condiciones en que se produjo y demás. Pero además, en sí, como valor... Un valor de DEPS es en realidad un valor de, que, permit, que permite comparar a un reproductor con otro. Habrá uno que sus hijos pesan 10 kilos más al destete y hay otro que sus hijos pesarán potencialmente 20 kilos más al destete. Repito, no es valor absoluto que se tramite directamente a la descendencia, sino que es una herramienta que se utiliza para comparar reproductores con respecto a cada o en cada uno de esos rasgos. Hay una variedad de rasgos de, de DEPS o de diferencias esperadas de progenie. En nuestro país eh, eh, se evalúan básicamente los que relacionados a la facilidad de parto, esto es peso al nacer, en algún caso la facilidad de parto directa. Eh, rasgos de crecimiento como peso al destete, eh, peso algún, en algún caso al año o peso a los 18 meses, depende del sumario de padres, Angus, Hereford, Brangus, etc. Eh, rango, eh, rasgos que hacen a la aptitud materna y o producción de leche, y finalmente los rasgos de, de carcasa. En nuestro país, estos no son tantos como ocurre en otros, donde eh, para algunas razas están llegando a los 20 rasgos evaluados a través de las diferencias de progenie. Y esto realmente complica finalmente la selección, porque el productor pasa de no usar ningún tipo de información e incorporar reproductores, nada más que por observación visual, a tener un arsenal de diferencias, 20 rasgos evaluados o 16 o 18 por números, diferencias esperadas de progenie, unos más altos, otros más bajos, unos muy positivos, otros francamente negativos, que terminan también confundiendo en el proceso de la, de, de la selección. En la elección de los reproductores o en la selección de los reproductores, eh, tienen que jugar dos maneras de hacerlos que, que forzosamente se tienen que complementar, que es la observación visual y las mediciones. ¿Por qué la complementación? Porque el ojo aporta sobre determinadas características que no están evaluadas a través de los DEPS. Por ejemplo, la corrección estructural algunos rasgos que hacen a la fertilidad, sobre calidad de ubres, sobre facilidad de, de terminación, sobre adaptación. No hay DEPs para adaptación y va a ser muy difícil que algún día se desarrollen esas DEPs y la adaptación es el componente quizás más importante justamente para zonas donde varía la disponibilidad de alimentos, donde varía marcadamente los grados de estrés, el animal lo que tiene que hacer es adaptarse al medio ambiente. No se puede evaluar a través de DEPS, la forma de hacerlo es a través de, de, de la observación visual. Observación visual más evaluación de ese potencial genético, DEPS, etcétera, como lo querramos llamar, es la mejor combinación y siempre en equilibrio. La precocidad se logra por selección, la precocidad o el animal precoz es aquel que, digamos, de, de madurez temprana, que rápidamente, a temprana edad, toma la forma del individuo adulto. La precocidad se evalúa a través de tres rasgos. Reproductiva, que es el individuo que comienza a ciclar rápidamente, eso es muy propio de nuestras razas, inclusive las desarrolladas en el, en, 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 en el norte, ¿Eh? es el animal que la, es la hembra, la vaquilla, que rápidamente comienza, a, a edad muy temprana alcanza la pubertad. Eh, eh, precocidad de crecimiento, es el animal que crece rápidamente y luego tiende a estabilizarse su curva de crecimiento y precocidad de terminación, que es el animal de rápido engrasamiento. Estas tres características son muy propias en general de la genética argentina y son muchas veces contrarrestadas y mal contrarrestadas con la incorporación en forma desmedida de genética importante. Y como todos los meses, nos visita hoy el doctor Jorge Spinelli, en este caso para hablar de adenitis equina, uno de los problemas, una de las enfermedades que tanto preocupa a los criadores de caballo. Doctor Jorge Spinelli. Adenitis Sequina, en la mañana de Entre Surcos y Corrales. Bueno, muy buenos días a la gente de Entre Surcos y Corrales. Acá estamos eh, en un nuevo programa eh, de, de acá, desde el campo, con casos clínicos y con, con sucesos en la zona. Y hoy, bueno, estamos con Equinos. ¿Qué, qué es lo que nos ocupa hoy? Hoy estamos en un, en un establecimiento donde hay un brote de. Eh, Moquillo equino o adenitis, adenitis equina, precisamente así es el nombre. Eh, esta es una enfermedad que, que es producida por una bacteria, un estreptococo, que en, en realidad lo primero que hace es localizarse en, gang, en los ganglios, por eso el nombre de adenitis, los ganglios satélites alrededor de la garganta, y eh, producir eh, lesiones congestivas, eh, dificultad respiratoria, tos, eh, secreción nasal purulenta como se ve acá. Y, y bueno, es sumamente contagioso. Eh, acá nos contaba el encargado de, de este establecimiento, acá hay un, unas cuantas yeguas de cría y una manada importante y nos contaba que nunca habían tenido problemas con moquillo y sin embargo incorporaron dos, dos caballos nuevos venidos de otra zona y lamentablemente esta es una enfermedad que últimamente se está viendo mucho en distintos lugares y bueno, seguramente ha entrado con estos animales nuevos. Esta yegua es uno de los incorporados, ven cómo está. Eh, así que bueno, este, este es el asunto, hay que diferenciarlo, ustedes habrán sentido que en estos días había influenza, eh, la influenza es la gripe equina. Y es una enfermedad viral, a diferencia de esta que es bacteriana, que también es sumamente contagiosa, incluso se han suspendido algunas pruebas hípicas a raíz de, del brote de influenza. Eh, esto, esto hay que diferenciarlo bien, ¿no? La, el moquillo de la gripe. Ahora, bueno, una vez que tenemos instalado. Este brote, ¿qué hacemos? Bueno, ya el uso de la vacuna preventiva en este caso, donde hay eh, afectados, yo diría que al menos la mitad de, de la manada, eh, lo único que queda es el tratamiento con antibióticos. Esta, este streptococo es muy sensible a la penicilina, por lo tanto el, el tratamiento eh, suele ser eficaz, lo que sí hay que seguirlo hasta la desaparición de los signos, ¿por qué? Porque si el tratamiento no, no es completo y no termina de matar las bacterias, suelen quedar secuelas como son las adenitis, la sinusitis. El seno frontal y el seno nasal de los caballos es un espacio hueco eh, eh, dentro del hueso donde la infección se mantiene y. Eh, Luego provoca una pérdida crónica de, de, de material purulento, sobre todo cuando el animal sale a hacer ejercicio, cuando es ensillado, que no se termina de resolver prácticamente nunca. Hay, hay tratamientos para las sinusitis crónicas haciendo trepanación, o sea, perforación de los senos y lavaje, pero es muy complicado. O sea que lo que hay que hacer es un buen tratamiento. Y terminar con la población bacteriana que esté afectando al animal. Eh, por último, les digo lo, lo, lo que mencioné de las vacunas: la vacuna preventiva es efectiva, es bueno darla antes de, de estos meses críticos de otoño-invierno, e eh, por ejemplo, enero-febrero, una, una vacunación a, a todos los animales del, del establecimiento y con esto se aseguran. Una, una cobertura vacunal adecuada y que la enfermedad por lo menos no, no sea tan grave. Hay casos en que realmente el caballo se ve muy afectado por esto, hay casos en que el caballo pierde estado, ustedes ven esta, esta otra yegua que está al lado, una, la zaina que tenemos al lado, que se la ve eh, muy, muy sumida, muy, muy desvistada, muy flaca, eh, van perdiendo estado hasta que se recuperan porque dejan de comer, la fiebre los hace estar abatidos, eh, no, no tienen buena movilidad, entonces esa es la consecuencia. Ustedes fíjense en la zaina, también la secreción nasal eh, tan importante que tiene, eh, así que bueno, ese, esos serían los datos con respecto al moquillo, a vacunar el año que viene, prevenir la enfermedad y bueno, ahora que estamos con los animales enfermos, a tratarlos y ver cómo podemos solucionar el problema. Hasta la próxima. Solidez, trayectoria y excelencia. Hablamos de nuestra genética a través de nuestros representantes. Madelán cuenta con más de 65 representantes exclusivos en todo el país, convirtiéndola en la red más importante de Argentina, lista para asesorarlo cuando y donde lo necesite. Porque 20 años de liderazgo no solo se refleja en la calidad del rodeo. Genética Madelán, haciendo lo mejor para su hacienda. Remates Feria, remates por televisión e internet, mercados de concentración y ventas directas. Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado. Más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria. Carretelera de remates jueves 24 de mayo. En General Alvear, Cibero y compañía con el especial de Gordo Invernad y Cría. En Rufino Martín Gelalor, en Alcorta Aguirre Vázquez en Cañada Rosquín Afa, en Curuzú, Tía y compañía, y en General Ramírez, la cooperativa, la ganadera de General Ramírez.